Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias por acudir a esta convocatoria de prensa aquí en el Boulevard de, de San Pedro, con el objetivo de presentar pues, la edición número 11 ya de la Carrera del Kilo, una eh, carrera que organizamos desde la Delegación de Deporte, conjuntamente con el Club de Atletismo de San Pedro, eh, en la cual pues, bueno, eh, ya está dentro de este programa eh, de Navidad, en una carrera que se ha consolidado ya en el calendario y que por lo tanto presentamos ya esta nueva edición. En este caso será el próximo día. 16 de diciembre la salida será desde aquí del bulevar como sabéis la inscripción el único requisito es eh, traer un kilo de alimento que luego será donado eh, como está viniendo como viene siendo habitual en este caso será donado eh, a caritas eh, en torno a 300 participantes se van a dar cita eh, aquí en el bulevar eh, invitamos por supuesto también a como es tradicional ya en esta carrera que vengan todos disfrazados además habrá un premio especial eh, al mejor disfraz y luego por supuesto pues el recorrido, ¿no? que será aquí en el entorno del bulevar. Y además es el único objetivo es, bueno, pasar un día en familia, un día solidario y por supuesto un día haciendo deporte. Podrán participar aquellas personas que estén federadas, como no federadas y habrá pues categoría tanto masculina como como Fenina, por lo tanto estamos encantados de, de seguir impulsando este tipo de actividad, seguir fomentando el deporte, sobre todo en esta época navideña donde también pues disminuye la actividad eh, educativa también para los niños, la actividad laboral y se, se tienen que buscar dentro de la programación de navidad pues una serie de actividades pues, para pasar eh, estas fiestas. Yo le paso ya la palabra eh, a Tony pues para que eh, nos, nos entre en detalle eh, un poquito en qué va a consistir. Eh, la carrera eh, y cómo está, pues también eh, planificada, organizada, donde será la recogida en este caso de, de, de la equipación que, que se le dará o aquellos detalles que se le dé con motivo de, de la carrera a todos los participantes. Bueno, buenos días, eh, nada, muchas gracias por haber venido. ...como siempre pues bueno, invitar a todo el mundo a que se sume a esta iniciativa lúdico-deportiva, vale, como es la, la carrera del kilo, donde el único, el único objetivo, el, quizás el objetivo más primordial es la recogida de alimentos. ¿no? Alimentos no perecederos, que como sabemos, ya porque ha dicho Lisandro y históricamente, pues venimos donando a Cáritas... Alimentos y productos de primera necesidad, ¿no? de higiene, aseo y demás, ¿no? y limpieza. Eh, en la prueba va a costar de dos modalidades, vale, una única salida, una única distancia, aproximadamente 1.500 metros, que viene a recorrer la zona peatonal del bulevar, vale, en dirección, bueno, lo que es todo, todo la que es la, la transversal del bulevar, con salida y meta aquí en el auditorio, que es donde estamos ahora. Haremos una prueba competitiva para aquellos que quieran correr rápido, ¿vale? Entregaremos un trofeo, trofeos para los tres primeros clasificados absolutos, masculinos y femeninos, no hay categorías por edades. Y seguidamente la salida para la prueba popular, que es para todas aquellas personas que quieran realizar la prueba de manera más... ...más tranquila ¿no?... ...bien sea andando... Eh, ...o corriendo más lento... Eh, ...familias que quieran correr con sus hijos, sus hijas... Eh, ...gente que, que no corra habitualmente... ...que se quiera iniciar en esta prueba... ...así que es más lúdica y menos... ...menos, menos agresiva ¿no? ...a la hora de, de competir ¿no? ...y como siempre también pues invitar... ...a que venga la gente disfrazada... Eh, ...vamos a entregar un premio también para... ...para el mejor disfraz... Vale, la idea es que se llene esto de color y de navidad. Eh, la hora creo que es a las 5 de la tarde, me parece que no recordaba, a las 5 de la tarde. Y, y bueno, las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de dorsalchip.es tenemos la información en la página web del club y si no, lógicamente aquí el mismo día de la prueba también haremos inscripciones. Regalaremos una camisetilla con el primer. O sea, con, la, con el donativo de alimentos. Quien no, quien no venga disfrazado, pues invitamos a que corra con esa camiseta. Y si no, pues que corra con como la ropa que traiga. Y la camiseta pues la use otro día. <laughs> ¿vale? Si tenéis alguna pregunta... Lo del memorial, ¿no? que es el... ...ah bueno sí, eh, nos hemos saltado... ...bueno la prueba como sabéis pues rinde homenaje... ...a Antonio Jesús García Ocon, ...un amigo y compañero de muchos de aquí de San Pedro... ...que fatalmente pues... ...pues debido a un accidente... Eh, ...realizando la práctica deportiva que a él le gustaba... ...pues, pues falleció... Eh, ...no me acuerdo si fue en la segunda o tercera edición de, de la prueba... ...estando entre el público pues... Pues pasó en el justo momento donde, donde una persona sufrió un desfallecimiento y él pudo estar atendiéndolo hasta que durante 40 eternos minutos que, que tardó en llegar a la ambulancia. ¿no? Entonces a partir del año que no nos acompaña en vida, pues decidimos que la prueba pues rinda homenaje a, a su memoria. Sí, más o menos al ser la prueba competitiva y popular, hay mucha gente que no se inscribe pero sí solemos contabilizar más o menos unas 300 personas. ¿Y se lo sigue sumando unas 300 sí, personas sí. Algo más. Algo más. Sí, porque es verdad que hay mucha gente que, no, que, que viene a traer el donativo y no participa. Y la gente no se limita a traer solamente un kilo. Viene la gente, hay gente que viene con compras completas y carros de...